La historia esconde muchos secretos y enigmas que no siempre es posible descifrar por completo. Sea porque pasó un lapso de tiempo considerable de los sucesos que queremos dilucidar o se perdieron registros confiables en la noche de los tiempos. En esta primera entrega de esta serie trataremos tres fascinantes enigmas de la historia: el hombre de la máscara de hierro, el conde de Saint-Germain y la legendaria belleza de Cleopatra. Las tres esconden secretos y enigmas que fueron quebraderos de cabeza para los eruditos en estos temas. No voy a alargar más esta introducción. Pasemos al primer tema. El hombre de la máscara de hierro es un misterioso personaje francés de los siglos XVII y XVIII, que fue encarcelado por razones desconocidas en la prisión de la Bastilla. Mientras estuvo en prisión su rostro fue cubierto con una máscara probablemente hecha de terciopelo, aunque la leyenda dice que era de hierro. La primera referencia a su existencia la hizo el filósofo de la ilustración Voltaire, a través de su obra El siglo de Luis XIV. Diversos historiadores y escritores han relatado cómo fue la misteriosa vida del hombre de la máscara de hierro. El principal fue Voltaire quien, estando en la Bastilla en calidad de preso, escuchó narraciones de prisioneros más antiguos que hablaban de la existencia del misterioso personaje. Según la leyenda, el personaje murió en 1703 y fue enterrado en el cementerio de San Pablo, en París, con el seudónimo de Marchiali, pero su verdadero nombre y las razones por las cuales había sido encerrado eran considerado secreto de Estado. Otra referencia es la de Alejandro Dumas, quien en el siglo XIX, en su novela El Vizconde de Bragelonne, se ocuparía del asunto. Narraquel, hombre de la máscara de hierro, probablemente era un hermano gemelo de Luis XIV de Francia que disputaría su derecho al trono. Otros lo consideran origen de una relación entre Ana de Austria y el cardenal Mazarino, o como hijo fuera del matrimonio de Carlos I, de Inglaterra. Con el tiempo, tales argumentos contribuyeron a abonar el mito de su existencia. Si hemos de creer a Voltaire, él, hombre de la máscara de hierro, era un joven alto y hermoso, sumiso y a quien no se le negaba nada de lo que pedía en la Bastilla y en otras prisiones. Se le daba la mejor cena y el alguacil se reunía raras veces con el personaje. Además, le agradaban los vestidos finos y los encajes y le gustaba tocar la guitarra. Habría sido alimentado por un sordo mudo. Tenía prohibido el contacto con el personal de la prisión y debía tener puesta la máscara todo el tiempo. Los registros que se conservaron de la Bastilla dan cuenta de un hombre misterioso que estuvo prisionero durante décadas. Su custodio era benigno de Saint-Mars, quien ejercía como gobernador penitenciario de Piñerol. Estando ahí ya tenía al prisionero a su cuidado, y lo llevó consigo cuando fue cambiado de jurisdicción a la isla Santa Margarita, localizada cerca de Canes. Cuando fue nombrado gobernador de la Bastilla en 1698, Saint Mars llevaba dos prisioneros, uno de los cuales era el hombre de la máscara de hierro. Ahora veremos las teorías. Una multitud de personajes fueron, en un cierto momento, los, hombres de la máscara de hierro, pero diversas investigaciones acabaron por descartar a muchas debido a pruebas que permitían determinar su verdadera existencia. Algunos de ellos son. Un hermano gemelo de Luis XIV. Un hermano mayor extramatrimonial de Luis XIV. Molire, el dramaturgo francés. Nicolas Fouquet, ministro de finanzas de Luis XIV. Mathieu G, un estafador. Dubreuil, un espía de confianza y que por un fiasco terminó condenado. Eustach Doger, arrestado por razones desconocidas. D'Artagnan el Mosquetero. El general Vivien de Bulonde. Empecemos por estos últimos que ofrecen terreno más sólido para la conjetura. Paulson Nino, profesor de historia en la Universidad de California, quien pasó más de tres décadas investigando archivos, registros oficiales y abundante correspondencia de la época aventuró en su libro La búsqueda del hombre de la máscara de hierro, dos novedosas teorías, en primer lugar, la máscara que habría usado el prisionero habría sido de terciopelo negro, y no de hierro. Y, en segundo lugar, la verdadera identidad de este personaje sería la de Eustache Doger, ayudante de cámara del cardenal Julio Mazarino, un hábil diplomático y político italiano que llegó a la corte francesa recomendado por el famoso cardenal Richelieu y que, tras la muerte de Luis XIII, gobernó Francia bajo la regencia de Ana de Austria en nombre del joven rey Luis XIV, quien heredó el trono con tan solo cinco años. Los historiadores más serios descartaron hace mucho tiempo la leyenda popularizada por Voltaire y Dumas de que el hombre de la máscara de hierro era el hermano gemelo de Luis XIV. Estaban más o menos de acuerdo en que su nombre era Eustache Doger, que solo de vez en cuando llevaba la máscara y que cuando lo hacía usaba una máscara de terciopelo, no de hierro, explicó Sonnino quien agregó que también estaban bastante convencidos de que era un ayudante de Cámara. Lo que no pudieron averiguar es de quién era ayudante y por qué posible y terrible razón fue retenido bajo unas estrictas medidas de seguridad durante más de 30 años. Según Sonnino, Eustache Doher fue el ayudante de Cámara del tesorero del cardenal Mazarino, el primer ministro de Francia durante la niñez y la juventud de Luis XIV. Mazarino, por cierto, amasó la mayor fortuna privada del antiguo régimen, Doblando incluso la que había reunido su predecesor, el cardenal Richelli, 35 millones de libras, 8 millones de las cuales fueron depositadas en efectivo en distintas ciudades de Europa. El desmesurado enriquecimiento del cardenal Mazarino se habría producido en menos de 10 años, 1652-1661, sobre todo a base de especular con los fondos del Estado o el valor de las monedas, y con jugosas comisiones obtenidas, a través de testaferros, sobre el aprovisionamiento de los ejércitos. Posiblemente Doher se fue de lengua en el momento equivocado sobre este asunto, que involucraba al personaje más poderoso de Francia. Lo cierto es que Doger fue arrestado en 1669 grados 1670, y le advirtieron que si revelaba su verdadera identidad sería ejecutado de inmediato. Pasó por varias celdas entre La Bastilla y Pignerol. Así nació la leyenda del prisionero número 64.389.000 el supuesto hombre de la máscara de hierro, que, en realidad, era de terciopelo. Parte de la teoría de este historiador fue confirmada, al menos, por un diario de vida de uno de los carceleros que trabajó en la Bastilla a fines del siglo XVII y principios del XVIII. Este carcelero cuenta que el 18 de septiembre de 1698, a las 3 de la tarde, el nuevo gobernador de la Bastilla, el señor de Saint-Mars, ha tomado oficialmente el mando de esta prisión. Viene de la isla de Santa Margarita y San Honorato y ha traído con él, en una vieja litera, a un viejo prisionero que ya custodiaba en Pignerol. Siempre lleva una máscara y no me han dicho su nombre. Ni siquiera ha sido registrado. El mismo carcelero, en otra de las páginas de su diario, dejaría constancia de que el misterioso prisionero falleció en la Bastilla el 19 de noviembre de 1703 y fue enterrado con el nombre de Marchiali en el cementerio de San Pablo de París. Lunes 19 de noviembre de 1703, el prisionero que el señor Saint-Mars trajo con él en la isla de Santa Margarita y estuvo aquí largo tiempo, murió a las horas 10 de la mañana. El prisionero llevaba siempre una máscara de terciopelo negro. Para el historiador inglés, Roger MacDonald, en La Máscara de Hierro, la verdadera historia de D'Artagnan y los tres mosqueteros, el hombre de la máscara de hierro sería el mosquetero D'Artagnan. Herido en Maastricht en 1673, habría sido enviado a la prisión de Piñerol, donde la máscara lo habría ocultado a los ojos de los mosqueteros que lo vigilaban. La prueba, según Macdonald, sería el libro Memoirs de Messier d'Artagnan, escrito por Gatien de Courtil de Sandras, 1644-1712, quien pasó nueve años en la Bastilla entre 1702 y 1711 coincidiendo con d'Artagnan. Macdonald cree que la fuente de Courtil fue el propio mosquetero. En 1890 llegaron a manos de Luis Gendron, un historiador militar francés, algunas cartas codificadas que pasó a Etienne Baceris, del Departamento de Criptografía del Ejército francés. Después de tres años, Baceris pudo leer algunos de los mensajes en el Gran Código de Luis XIV. Uno de ellos se refería a un prisionero a quien identificaba como el general Vivien de Boulonde. Una de las cartas escritas por François de Lubois hacía referencia específica al crimen de Boulonde. En el sitio de Cuneo, de Bulonde estaba preocupado por la llegada de tropas enemigas desde Austria y ordenó una apresurada retirada, dejando tras de sí sus municiones y hombres heridos. Luis XIV estaba furioso, y en otra de las cartas ordenó específicamente que a de Bulonde, se lo conduzca a la fortaleza de Piñerol, donde debe ser encerrado en una celda y custodiado en la noche, y se le permitirá caminar por las almenas durante el día con una máscara puesta. Las fechas de las cartas se ajustan a las fechas de los registros originales sobre el hombre de la máscara de hierro. Para estimular más la imaginación con respecto al hombre de la máscara de hierro, en la literatura se le menciona en la obra de Alejandro Dumas, El vizconde de Bragelonne, tercer y último libro de la saga de los tres mosqueteros, siendo desarrollado también el personaje, de manera íntegra, por Dumas en el ensayo titulado El hombre de la máscara de hierro, en crímenes célebres que más adelante se editaría por separado como libro. En el cine se han rodado varias películas sobre este tema. La más reciente data de 1998. El hombre de la máscara de hierro con Leonardo DiCaprio en 1998, Estados Unidos. La máscara de hierro con Richard Chamberlain en 1977, Reino Unido. La máscara de hierro con Jean Mare en 1962, Francia e Italia. La Máscara de Hierro con Luis Aguilar en 1960, México. El Hombre de la Máscara de Hierro con José Cibrian 1943, México. La Máscara de Hierro con Luis Hayward en 1939, Estados Unidos. La Máscara de Hierro con William Batewell 1929, Estados Unidos. ¿Y quién era en realidad el famoso prisionero enmascarado? Queda a la audiencia sacar sus propias conclusiones. El conde de Saint-Germain, 1693-27 de febrero de 1784, fue un enigmático personaje, descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y compositor aficionado, conocido por ser una figura recurrente en varias historias de temática ocultista. Algunas fuentes citan que, en realidad, el famoso sobrenombre francés proviene del latín Sanctus Germanus. Es decir, Santo Hermano, y, aunque no se sabe dónde nació, lo más probable es que fuera en un castillo de los Montes Cárpatos, hijo del último príncipe de Transilvania, Francisco Racóci II, y su primera esposa Teleki. A pesar de ello, su muerte está registrada el 27 de febrero de 1784 en Ekernfrede, Estlesbig. Su historia está escrita en la muy santa Trinosofía, más conocida como la Santísima Trinosofía. Ese es el único libro que escribió, por lo tanto, los demás libros que se le atribuyen son apócrifos. Formó parte de la franmasonería. Aunque no fue contrario a la monarquía de Francia, los consejos que dio en esa corte para tratar de evitar la revolución no fueron tenidos en cuenta. El misterioso y enigmático conde de Saint-Germain, conocido como el maestro sol dio mucho de qué hablar en Europa durante el siglo XVIII. Frecuentaba las cortes europeas, Trataba con los reyes y la alta aristocracia, era muy respetado y admirado por su gran erudición, sus aptitudes y poderes, así como por su porte distinguido. Tenía un misterioso encanto, un gran atractivo. Fue muy apreciado por los reyes, altos personajes, por la nobleza en general, especialmente, por Luis XV de Francia, Pedro el Grande y Catalina de Rusia. En 1758, ya era conocido en Francia y Rusia defendiendo los ideales de libertad igualdad y fraternidad se desconocía el origen de su fortuna su nacionalidad y si tenía esposa e hijos era un hombre muy educado elegante y noble se dice que hablaba a la perfección francés inglés español italiano chino árabe alemán ruso portugués latín y sánscrito también tenía vastos conocimientos sobre política artes ciencias poesía, medicina, química, música y pintura. No permanecía mucho tiempo en un lugar y viajaba constantemente por toda Europa, se cuenta, además que era ambidiestro. Las primeras menciones históricas sobre el conde de Saint-Germain se remontan a 1740, cuando se convirtió en un asistente habitual de los eventos más selectos de Viena el conde, que entonces tendría unos 30 o 40 años de edad, vestía de forma muy elegante, y llevaba siempre encima una gran cantidad de diamantes que utilizaba en vez de dinero. Estando en Austria, parece que Saint-Germain fue capaz de sanar contra todo pronóstico al mariscal francés Belisle, que había sido herido de gravedad en Alemania. En agradecimiento, el militar le llevó a París, donde puso a su disposición un laboratorio muy bien equipado. Fue precisamente en esta ciudad donde empezó a forjarse la leyenda de Saint-Germain. Según otras versiones, el conde de Saint-Germain aparece en Francia en 1758 procedente de Holanda, Inglaterra y Alemania, países que había estado visitando en misiones políticas. De este modo, en Cróniques de l'Oeil de Boeuf, Des Petits Appartements de la Coubre des Salons de Paris, sus Luis XIV, La Regence, Luis XV, et Luis XVI, de George Tucharlafos, se encuentra escrita una anécdota en la que el conde afirma ante una anciana condesa haberla conocido cuando era joven. Lo que daba a entender que el conde tenía más de cien años, cuando sólo aparentaba unos cuarenta. Yo soy muy viejo, señaló el conde sonriendo. El inmortal, entre comillas, conde de Saint-Germain se convirtió de esta forma en toda una leyenda urbana de la época, y empezaron a correr todo tipo de rumores sobre él, entre ellos, que había estado presente incluso en las fiestas de las bodas de Cana. Para muchos su aspecto era de permanente y radiante juventud. A finales de 1745, pudo haber sido arrestado en Londres, acusado de apoyar la causa de los Estuardo. Eso parece desprenderse de una carta oficial en la que se relata el arresto de un hombre extraño que se hace llamar conde de Saint-Germain, no dice a nadie quién es ni de dónde viene. Admite que este no es su verdadero nombre. Canta y toca el violín magníficamente, está loco. Tras ser sorprendentemente liberado, Volvió a Versalles donde se convirtió en uno de los personajes más próximos a Luis XV, llamada Madame Pompadour, con la que se le llegó a relacionar íntimamente. En 1760 el rey de Francia le envió a La Haya como representante personal para negociar un préstamo con Austria para ayudar a financiar la guerra contra Inglaterra. Allí, sin embargo, no solo se enfrentó con su antiguo amigo Casanova, sino que fue acusado por el duque de Choiseul, ministro de Asuntos Exteriores del rey Luis de conspiración contra Francia, lo que precipitó su huida. Según parece, en Holanda, bajo el nombre de conde de Surmount, amasó una gran fortuna vendiendo ungüentos, pocimas y preparados para combatir cualquier mal, incluso la muerte. Pero aunque las acusaciones de timador y conspirador le perseguirían allá a donde fuera, se rumoreó incluso que precipitó las cosas para que el ejército ruso colocara en el trono a Catalina la Grande. Su natural disposición para la diplomacia le granjeó numerosos aliados en toda Europa. La leyenda y sus apodos se desenvolvía en altos círculos sociales. Al llegar a Francia y entablar amistad con el rey Luis XV y Madame de Pompadour ocasionó la envidia de los cortesanos y de una parte de la aristocracia, siendo perseguido por detractores como Casanova, el duque de Choiseul y el señor Duffy. Por esta y otras razones el conde fue conocido, en épocas y lugares distintos, como Marqués de Montferrat, Marqués de Aymar, Conde de Belmar, de Soltikov, de Gueldan, de Montecristo y de Saint germain caballero de Eschenin, Messie Surmont, Zanoni y príncipe Racosi. Entre algunas de las historias, muchas falsas o mal documentadas atribuidas a su tergiversada figura, tenemos las siguientes. En Holanda se dio a conocer como el Conde de Surmont. Se dedicó a recoger dinero para construir un laboratorio para elaborar pinturas y colorantes. Además de tratar el ennoblecimiento de los metales. Reaparece más tarde en Turne, Bélgica, adoptando la identidad de Marqués de Montferrat. En 1768 se le sitúa en Rusia, en una conferencia junto a la emperatriz Catalina la Grande. Allí fue nombrado consejero del conde Alexei Orlov, jefe de las fuerzas imperiales rusas. Y más tarde fue declarado oficial del ejército ruso, haciéndose llamar general Weldan. Años más tarde, 1774, se le sitúa en Nuremberg con Carlos Alejandro y Margrave de Brandeburgo, también con la intención de instalar otro laboratorio. Allí se presenta como el príncipe Racosi, y conocido también como Saint Germain, luego partió en 1776. Se presenta en Leipzig ante el príncipe Federico Augusto de Brunswick como francmasón de cuarto grado. En 1779 se presenta en la que sería una de sus últimas residencias, Schleswig, Alemania. Documentos de Francia dicen que murió en la residencia del príncipe Carlos de S. Cassel. Realiza una labor política de liberación en Rusia durante el reinado de Pedro III de Rusia y de Catalina II de Rusia. Inspiró a Adam Weishaupt en la creación de los Iluminados de Baviera y siguió de cerca sus movimientos al introducirse en la masonería. En la actualidad es tomado como un referente místico dentro de la Escuela de la Metafísica Cristiana de Conny Méndez y en distintas doctrinas esotéricas. Ahora dejemos al hombre de la máscara de hierro y al conde en Europa y vayamos al Medio Oriente, a las tierras que baña el Nilo, la tierra de los faraones. Allí hace dos mil años apareció una mujer que dejó una huella profunda en la historia, Cleopatra. Se le aplicaron motes de seductora, manipuladora, obsesionada con su belleza. etc. ¿Era verdad todo ello o solo calumnias de sus enemigos? Para entrar en materia comencemos con una sucinta nota biográfica. Cleopatra VII nació en Alejandría, y reinó desde el 69 al 30 a.C. Última reina de Egipto, perteneciente a la dinastía de los Ptolomeos Olágidas. Dos siglos y medio antes del nacimiento de Cleopatra, Alejandro Magno había creado en solo diez años un vasto imperio que incluía Egipto. Tras la muerte de Alejandro, sus generales se enfrentaron por la posesión del imperio sin lograr restablecer su unidad, y Egipto quedó bajo el mando del general macedonio Ptolomeo I fundador de la dinastía ptolemaica. Cleopatra fue la última soberana de esta estirpe que durante casi tres siglos gobernó el Egipto helenístico. Intentó recuperar el antiguo esplendor y poderío del reino, que ya por entonces, tras un siglo de decadencia y luchas intestinas, era poco más que un protectorado de Roma a la que solo se podía derrotar o seducir. Hija de Ptolomeo XII, Cleopatra fue casada con su propio hermano Ptolomeo XIII, con quien heredó el trono en el año 51 a.C. Casi de inmediato estallaron los conflictos entre los dos hermanos y esposos, que llevaron al alejamiento de Cleopatra. Sin embargo, su suerte cambió al llegar hasta Egipto las luchas civiles de Roma, persiguiendo a su enemigo Pompeyo, Julio César fue a Egipto y tomó partido por Cleopatra en el conflicto con su hermano. Durante la llamada, Guerra Alejandrina, 48 al 47 a.C., Murieron tanto Pompeyo como Ptolomeo XIII y tuvo lugar el incendio de la legendaria biblioteca de Alejandría, que se perdió para siempre. Cleopatra fue repuesta en el trono por Julio César, que se había convertido en su amante y contrajo matrimonio de nuevo con su otro hermano, Ptolomeo XIV, a quien manejó a su antojo. Cleopatra trató de utilizar su influencia sobre César para restablecer la hegemonía de Egipto en el Mediterráneo Oriental como aliada de Roma, el nacimiento de un hijo de ambos, Cesarión, parecía abrir esa posibilidad. Tras el asesinato de Julio César en el 44 a.C., Cleopatra intentó repetir la maniobra seduciendo a su inmediato sucesor, el cónsul Marco Antonio, que por aquel entonces luchaba con Octavio Augusto por el poder. Entonces estalló la Guerra Ptolemaica, del 32 al 30 a.C., por la que Augusto llevó hasta Egipto su lucha contra Antonio. El enfrentamiento definitivo tuvo lugar en la batalla naval de Actium, año 31, en la que la flota de Antonio fue derrotada. Marco Antonio consiguió huir y refugiarse con Cleopatra en Alejandría, cuando las tropas de Octavio Augusto tomaron la ciudad, Antonio se suicidó. Cleopatra intentaría por tercera vez, seducir al guerrero romano, en esta ocasión, Octavio Augusto, para salvar la vida y el trono, pero Augusto se mostró insensible a sus encantos y decidió llevarla a Roma como botín de guerra. Ante tal perspectiva, Cleopatra se suicidó por el procedimiento de hacerse morder por un aspid. Augusto aprovechó la circunstancia para asesinar también a su hijo Cesarión, extinguiendo así la dinastía Ptolemaica y anexionando Egipto al Imperio Romano. La imagen que nos ha llegado en la actualidad de Cleopatra es la de una mujer muy hermosa, obsesionada con su belleza y que usaba sus armas de seducción para manipular a los romanos más poderosos de la época. Una verdadera devoradora de hombres. La realidad, sin embargo, es bien diferente, pues la verdad histórica está teñida por una leyenda negra creada por sus enemigos que, para denigrarla, la calificaron de ramera, ebria o megalómana. La leyenda negra de Cleopatra. Una de las ideas más extendidas sobre Cleopatra es la que afirma que era una mujer fatal que usaba su capacidad de seducción para conquistar el corazón de los políticos. Pero esta es una afirmación que no se puede sustentar en hechos fehacientes pues se basa en las ideas extendidas por los historiadores griegos y romanos, quienes sentían en no pocos casos odio hacia ella debido a su inteligencia y a su determinación de salvaguardar Egipto de la ambición extranjera. La leyenda negra que ronda alrededor de Cleopatra fue forjada a partir del año 27 a.C. El responsable de estas mentiras fue el emperador Octavio Augusto. Ayudado por poetas, políticos y escribas, el romano extendió entre la población falacias como que era una Reina ramera, obsesionada con el alcohol. Además, se esforzó en mostrarla como una mujer fatal que encandilaba a dignatarios y emperadores. El poeta Horacio, por ejemplo, la tildó de insensata, colmada de una loca ambición y embriagada por un éxito insolente, que ansiaba la destrucción del imperio. Tras su muerte, celebrada como si fuera la de un sádico criminal, se extendió la idea de que había engañado a César y a Marco Antonio con sus encantos. Todo ello, para evitar manchar el pasado romano. Otra leyenda sobre la reina es la que afirma que estaba obsesionada por los cosméticos y utilizaba todo tipo de extravagantes productos de belleza, una idea que se funda en historiadores griegos como Plutarco y Apiano. De ella se dice que se banaba en leche de burra, que se ponía maquillaje y que usaba todo tipo de esfoliantes para mantener su piel tersa. Todo, con el objetivo de estar atractiva para los hombres. No obstante, es sumamente difícil comprobar la veracidad de estas leyendas en la actualidad. A nivel arqueológico no podemos decir que sí de forma tajante, aunque algunos historiadores hacen referencia a ello. Pero esto no nos debería sorprender, porque todos los egipcios usaban maquillaje como método antiséptico y estético. Un ejemplo es que se pintaban la raya del ojo con un producto determinado para ahuyentar a los mosquitos. Se podría decir que Cleopatra no se ponía más maquillaje que cualquier otra egipcia de su rango. Ahora bien paso a la historia como dueña de una belleza extraordinaria. Pero era realmente así. Durante los siguientes dos mil años, sería conocida por su gran belleza física, inspirando innumerables obras de arte que la representan como una seductora irresistible. Esta imagen es apoyada por contemporáneos de la reina como Marco Antonio, quien vivió encandilado por ella. La edad no puede marchitarla, ni podrá la costumbre agostar su infinita variedad. Otras mujeres hacían los apetitos que despiertan, pero ella da más hambre cuanto más satisface. Incluso lo más vil se vuelve puro en ella, y hasta los sacerdotes bendicen el ardor de su lujuria, señalaba el oficial romano. La imagen que ha llegado hasta hoy de Cleopatra ha provocado que nos olvidemos de que era una política consolidada que sabía hablar multitud de idiomas y estaba interesada en la ciencia y la literatura. Pero, cómo era realmente hay alguna base sólida para la leyenda sobre su belleza física sin igual. Sajian Aston, una egiptóloga de la Universidad de Cambridge, pasó todo un año reconstruyendo la apariencia de la famosa faraona. Las siguientes son algunas de las conclusiones acerca de lo que descubrió. Aston analizó la genealogía de Cleopatra, su perfil en monedas antiguas, así como también esculturas y reproducciones de decoraciones de templos en Dandera, localizado en el Banco Oeste del Nilo, en Egipto. El historiador griego Plutarco escribió que la reina de Egipto no era hermosa, pero que podía embrujarte con su discurso. Esta mujer exquisita podía conquistar a cualquiera con su habla, su voz y personalidad. Si tenemos en cuenta la profunda pasión que produjo tanto en César como en Marco Antonio, es obvio que debe haber habido algo más en juego que un cuerpo joven. Después de todo, Ambos eran mujeriegos notorios y la atracción sexual de la reina de Egipto se vería aumentada por la posibilidad de conquistar toda una civilización. La egiptóloga llegó a la conclusión de que la nariz de Cleopatra era muy grande, sus labios muy finos y su quijada puntiaguda. Así sería el rostro de Cleopatra según los últimos descubrimientos. El color de la piel de legendaria mujer era oscuro. Además, su cuerpo no cumplía con los estándares de belleza de nuestro tiempo. Tenía una altura de 1,52 metros y tenía sobrepeso. Pero el carisma y la inteligencia sean lo que hace a una mujer hermosa, tanto como para ser una leyenda. Haya sido bella o no, el eco de su paso por este mundo sigue escuchándose hasta la actualidad. Bien amigos. Esto es todo. Si les gustó el video denos like y no se olviden de suscribirse para poder así recibir notificaciones de futuros videos. Hasta pronto. Nos vemos en otro tema.